Esta mañana nos encontramos aquí en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el que, acompañando a la concejala de Servicios Sociales y a una de nuestras grandes profesionales de la concejalía, Lucía Hernández, asistimos a unas jornadas muy interesantes que se están abordando aquí en el Ministerio para dar solución al sinhogarismo. Hay que aplaudir la iniciativa que han tenido Provivienda y Hogar Sí, quienes han liderado estas jornadas acompañadas del Ministerio, como decía, para dar soluciones a los problemas de aquellas personas que no tienen hogar. Y hacerlo con normalidad y haciéndolo con agilidad. Por eso han sido muy interesantes lo que se ha explicado aquí, lo que se sigue debatiendo esta mañana en el Ministerio. Y que Cartagena participe en este proyecto piloto y que sea junto a muy pocas ciudades de España, como pueden ser Madrid, Mallorca, Sevilla, y participe en este proyecto piloto, nos va a ayudar muchísimo para que esas personas no tengan una casa entendido o definido como cuatro paredes, sino que tengan un hogar, que nos den herramientas, que nos den instrumentos, y pertenecer a este proyecto nos va a ayudar a que aquellas personas que quieren salir de esta situación lo hagan incluso antes, mejor que cuando pertenecen, y lo hacen del modo y perteneciendo al sistema tradicional. Y me gustaría recordar, y se ha puesto aquí de manifiesto, y me siento muy orgullosa, porque lo tuvimos que gestionar en una época muy dura en el que como alcaldesa lo viví en primera persona, y me refiero a cómo el Ayuntamiento de Cartagena ayudó a las personas sin hogar cuando estalló esta pandemia mundial, el COVID, en todo el mundo. En 2015 ya pusimos en marcha en Cartagena esa oficina para atender a las personas sin hogar, a los transeúntes, y eso nos permitió en Cartagena tener la base para dotarnos de herramientas, de actuaciones e ir desarrollándolas. Por eso hoy aquí hemos puesto de manifiesto que Cartagena está preparada para formar parte de este proyecto piloto y para ir dando solución al sinhogarismo. Y con esto concluyo. Me quedo con una expresión que se ha repetido a lo largo de esta mañana. El objetivo final no es gestionar el sinhogarismo. El objetivo final es que no haya personas sin hogar en nuestros municipios. Y hacia ahí vamos a seguir caminando en el Ayuntamiento de Cartagena.